Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy viernes 12 de febrero vamos a dar inicio con las actividades correspondientes a este día. Comenzamos. La actividad número uno corresponde a formación cívica y ética. ¿Recuerdan el tema? Estábamos viendo sobre los conflictos, cómo resolver conflictos. Continuando con este tema, transcribe el siguiente resumen en tu cuaderno. Cuando se nos presenta una situación difícil de resolver, es necesario escuchar las ideas de otros, pues aferrarse a una sola idea conduce a la cerrazón. Y esta acrecienta los conflictos. La creatividad es muy importante para los momentos difíciles, ya que tener una actitud abierta para investigar alternativas de solución nos ayuda a evitar confrontaciones. Ahora bien, van a responder las preguntas que se encuentran en el anexo número 9. ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Cuáles son las aptitudes y emociones de las personas en el conflicto y qué alternativa de solución puede haber? Bueno, y el día de hoy, viernes 12 de febrero, vamos a festejar por adelantado el Día del Amor y la Amistad a Distancia. ¿Pero qué es un amigo? Bueno, un amigo es alguien que nos conoce, pero nos ama de todas formas. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de educación socioemocional. Van a escribir en su cuaderno el tema la amistad. Van a observar el video que está a su enlace en la descripción de este video. Y van a observar y analizar el mensaje que transmite. Después de ver el video y analizar el mensaje que transmite, me van a escribir en su cuaderno una reflexión acerca de este video. Transcribe la siguiente información en tu libreta. La amistad es uno de los valores más importantes en desarrollar en todas las personas. Se trata de afecto personal puro y desinteresado, compartido con otras personas, que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humanos. La amistad es como la música. Dos cuerdas del mismo tono vibran a la vez, aunque solo se pulse una. Van a escribir en su cuaderno quiénes son sus mejores amigos y desde cuándo los conocen. Después van a utilizar el anexo número 8 para colorear el dibujo relacionado con el Día del Amor y la Amistad y escribir por qué es bueno tener amigos, tener buenos amigos y qué significa para ti la amistad. La actividad número 3 es de la asignatura de artes. Celebremos el Día del Amor y la Amistad. Van a realizar ya sea una tarjeta o una manualidad conmemorativa del Día del Amor y la Amistad que puedan compartir con alguien de su familia. Puede ser un dulcero, una tarjeta, un móvil. Aquí les voy a dejar las fotos de algunos ejemplos. Aunque claro, ustedes tienen mucha creatividad y pueden hacer muchos más. Por ejemplo, ahí está un portarretrato de cartón y periódico que queda muy bonito. También pueden hacer un corazón, es un corazón relleno con periódico y decorado con bolitas de papel crepé de color rojo. O si no, un móvil es de foamy de colores, es una nube con foamy y corazones. Otras sugerencias. Ahí está un dulcero, está hecho con botellas de refresco, forrado con papel o foamy y tela o con el material que ustedes tengan en casa. Este es un rompecabezas que tiene una frase
Bueno, la frase ya está en inglés, pero ustedes la pueden escribir en español. Con abatelenguas que se pinta y queda muy bonito y se amarra ahí de esa forma. También pueden hacer unas flores con botellas de plástico también de la parte de abajo de la botella. Pueden hacer esas flores. Seguimos con la sugerencia, una tarjeta en forma de corazón y también unas manos formando un corazón. Otra tarjeta utilizando un disco, un CD y foamy diamantado. O hacer un corazón con cartulina y con pintura, dibujar otro corazón con sus manos. Son algunas de las sugerencias para realizar esta manualidad ahorita para celebrar el Día del Amor y la Amistad con su familia. Quiero aprovechar para desearles que pasen un feliz Día del Amor y la Amistad. Aquí a la distancia les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Les deseo que se la pasen muy bien y celebren y quieran mucho a sus a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus primos, quienes tengan cerca, denles un abrazo. Claro que vivan ahí con ustedes, porque a ver, por esta situación no podemos andar abrazando a todas las personas. Los quiero mucho y cuídense, por favor. Estas serían todas las actividades correspondientes al día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Los quiero y nos vemos pronto.